tengo mi familia. Mi familia está aquí. No quiero que se separen de nosotros. Jenny vive constantemente. Deportan a sus papás. Ella es la mayor de 5 hermanos, pero para esta niña de 11 años no hay imposibles. Sabo que lo vamos a pasar y vamos a ganar y no vamos a fallar, es que tenemos lo que queremos nosotros. Decenas de niños, hijos de indocumentados, llevaron la magia de la Navidad a la sede donde ayunan activistas demandando una reforma migratoria en Washington. ¡Feliz Navidad! Con cánticos, un arbolito y decoraciones, estos niños demuestran su apoyo y agradecimiento por los sacrificios. No hay otra manera en que se puede hacer esto, solamente juntos y con oración y el favor de Dios sí lo vamos a lograr juntos. Han pasado semanas desde que activistas comenzaron el ayuno y sigue la inactividad en el Congreso. Mientras tanto, niños como Samuel sufren las consecuencias de las deportaciones. Este pequeño vio cómo a su padre lo arrestaron agentes de inmigración. Las Navidades no serán las mismas para esta familia mexicana. Ellos me dicen, no queremos regalo, lo que quisiéramos es tener a mi papi acá con nosotros. Y las historias se multiplican. La madre de esta jovencita fue deportada en el 2009. Y en septiembre de este año también fue separada de su papá. Creo que ningún niño debe pasar por esto y por eso pienso que la gente debe apoyar una reforma migratoria. Nora dice que tiene la custodia legal de más de 800 niños que han sido separados de sus padres. Vemos cada día más y más niños huérfanos, más dolor, más psicológicamente estos niños van a ser afectados para siempre. A pesar que quedan pocas semanas para que finalice el año, estas familias no se dan por vencidas y continúan su cabildeo en el Congreso, visitando a legisladores y pidiendo una reforma migratoria.